Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la benemérita Biblioteca Nacional, Miguel Obregón Luz, Lizano. Eh, es un gusto para esta institución unirse a la Academia Morista Costarricense en la celebración de la Semana Morista del 2022. Esta tarde, la cuarta conferencia por el doctor Manuel Araya Incera: la política exterior de Costa Rica en tiempos de mora y presentada por la historiadora Matilde Cerdas. La Biblioteca Nacional, que tiene la misión de recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental Memoria e Identidad de Costa Rica, posee colecciones muy, muy valiosas, dentro de las cuales destacan las colecciones que nos relatan la campaña nacional y toda la participación de tantos costarricenses. Y extranjeros que defendieron nuestra soberanía y, por supuesto, el liderazgo de nuestro héroe don Juanito Mora. Los videos de estas conferencias son editados y se convierten en documentos patrimoniales audiovisuales que la institución guarda y pone al alcance de todos. Además, eh, se está conformando. Una colección de recursos muy valiosos para el apoyo a la educación. Un agradecimiento al conferencista de esta tarde y a la presentadora, a doña Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, y a todos los miembros de la Academia Morista que nos acompañen. A Jocelyn Córdoba, y de la Biblioteca Nacional, y Daniel Bonilla, de la Academia Morista Costarricense, que nos han apoyado que nos apoyan con la transmisión y logística de la actividad. Un especial agradecimiento a todos los que nos acompañan en vivo y a quienes posteriormente vean el video de la actividad que va a permanecer en los Facebook de ambas instituciones. También a los que no han visto alguna de las tres conferencias anteriores, les recordamos que están disponibles en estas plataformas. Y los invitamos a compartir los enlaces de estos videos en sus redes. Muchas gracias y le doy la palabra a doña Matilde Cercas. Muy buenas tardes, doña Laura. Para la Academia Morista es motivo de gran satisfacción realizar esta semana morista del año 22 en que... Eh, bueno, esta semana morista o sea, ya se está convirtiendo para suerte del conocimiento de nuestra historia en una tradición. Hoy tendremos la cuarta conferencia sí. a cargo del doctor de Manuel de Araya Incera. Para la Academia Morista eh, es motivo de mucho agradecimiento la colaboración de la Benemérita eh, Biblioteca Nacional y de su directora, doña Laura Rodríguez, a quien le agradecemos muchísimo que nos eh, permita eh, realizar estas actividades eh, a través de, los medios de la biblioteca y compartirlos con los de la Academia Morista. Eh, esta semana morista, como todas las anteriores, se dedica a eh, exaltar la figura del héroe nacional, don Juan Rafael Mora, en el momento en que conmemoramos el mañana 30 de septiembre el 162 aniversario del asesinato estado, porque no podemos calificar de otra manera la forma en que se procedió con el eh, benemérito de la patria, don Juan Rafael Mora, y con el general José María Cañas Escamilla. Y, como decía, la conferencia del día de hoy eh, será presentada por el doctor don Manuel Araya Incera quien ha sido catedrático de Historia de las Relaciones Internacionales en la Universidad de Costa Rica, institución de la que se jubiló desde el año 2011. Don Manuel también fue profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto del Servicio Exterior Manuel María Peralta. Eh, y eh, su formación académica eh, se inicia pues en la Universidad de Costa Rica y continúa luego en el Colegio de México, la Universidad George Washington ocupó en la Universidad de Costa Rica cargos importantes como director de la Escuela de Historia y Geografía también fue director del programa de posgrado de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. También fue director de la sede académica Flaxo Costa Rica. Profesor, eh, fue profesor invitado de la Universidad Estatal de, de Nueva York en Albany, en la Universidad de Pittsburgh y en la Universidad Estatal de Utah en el programa de posgrado de Relaciones Internacionales de Flaxo Guatemala y en Flaxo República Dominicana. Ha desempeñado cargos en juntas directivas de varias instituciones, en el sector cultura del Estado costarricense y actualmente ocupa el cargo de presidente de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Como pueden ver, don Manuel es un conocedor del tema que nos del que nos va a hablar y por lo tanto eh, ya le doy la palabra a don Manuel para conocer todos esos detalles tan importantes de la política exterior de Costa Rica en tiempos de don Juan Rafael Mora Porras muchas gracias doña Matilde por sus gentiles palabras. Eh, igualmente extiendo mi agradecimiento a doña Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca eh, Nacional, eh, por facilitar es, la realización de esta serie de actividades a doña Jocelyn Bonilla, eh, perdón Córdoba, funcionaria de la biblioteca, también por eh, hacer de eh, eh, soporte técnico, sin el cual eh, esta transmisión eh, eh, sería muy difícil de, de realizar. Igualmente el agradecimiento también para todas las personas que eh, tienen la eh, curiosidad. De seguirnos en estas actividades que hemos venido desarrollando a través de la Academia Morista Costarricense, actividades de reflexión sobre eh, eh, la figura histórica de don Juan Rafael Mora Porras y de su época. Esta tarde, el tema al que me referiré se refiere a la política exterior o a la política internacional de Costa Rica en tiempos de mora, con, eh, una, con un sesgo que eh, quiero darle a mis palabras, que busca eh, proyectar en eh, lo que podríamos decir las la tradición de la política exterior costarricense, eh, el legado de, eh, que se hereda de la política exterior impulsada por Juan Rafael Mora. Creo, y así se los expondré a ustedes, que eh, Juan Rafael Mora en su política exterior nos deja un legado internacionalista un legado que vamos a ver proyectarse en aspectos esenciales en el comportamiento internacional de Costa Rica, eh, no solo, perdón, posterior a las la, administraciones de, eh, en las cuales don Juan Rafael Mora ejerció como presidente. Eh, de manera que eh, quizás el título más correcto para esta... Eh, exposición que esta tarde hago se refiere al legado internacionalista de Juan Rafael Mora en la política exterior costarricense. La política exterior desarrollada durante las administraciones de Juan Rafael Mora Porras fue pragmática y eficaz. Se enmarcó en conductas equivalentes en la trayectoria de la política exterior seguida por Costa Rica hasta entonces. En razón de su cargo como vicepresidente de la República, Mora Porras asumió la presidencia en el mes de noviembre de 1849 y se mantendría en ese cargo después de ser reelecto varias veces hasta su, su derrocamiento por golpe de Estado en agosto de 1959. Sus acciones en la política internacional de Costa Rica fueron de una honda trascendencia para el afianzamiento de la joven república en el concierto de las naciones y en particular para la sobrevivencia de esta nación cuando tuvo que enfrentar la amenaza de la invasión filibustera. Y la acción diplomática en el frente internacional se convirtió de manera equivalente al frente de batalla militar en el otro campo de operaciones no armadas de la guerra. A lo largo del siglo XIX y desde la fallida experiencia de la República Federal, durante los primeros años de vida independiente, se fueron configurando los rasgos básicos de la política exterior de Costa Rica. Se crearon los instrumentos formales que institucionalizan la conducta internacional de cualquier Estado, una administración pública encargada de las relaciones externas y la suscripción de acuerdos y tratados con otras naciones. Y quedaron definidos también los elementos condicionantes que habrían de determinar la acción internacional de Costa Rica. Esto es, la suma de factores que determinan e influyen en la conducta externa de un Estado, lo que los eh, autores franceses Pierre Renouin y Jacques Drossel llaman las fuerzas profundas en las relaciones internacionales las cuales se manifiestan a través de elementos de tan amplia naturaleza como son las condiciones geográficas, los recursos del territorio, las condiciones demográficas, los intereses económicos, la vida política y social, las expresiones de la cultura y los rasgos de la mentalidad colectiva, entre otros. La política exterior costarricense empezó a configurarse durante los años de pertenencia a la República Federal. Si bien el intercambio diplomático formal lo inició, el Estado, a partir de la fundación de la República en el año 1848, las relaciones con el gobierno federal asentado en Guatemala, así como con los otros Estados miembros de la Federación, proporcionaron las primeras experiencias de interacción con entes formales más allá de las fronteras nacionales. En sentido estricto, dentro de la práctica de las relaciones internacionales hasta muy entrado el siglo XX, los Estados miembros de una República Federal no son sujetos autónomos ni independientes en la comunidad internacional. Es el gobierno federal el que posee la representación exclusiva como ente o actor internacional. En el caso centroamericano, las difíciles relaciones entre los estados miembros de la federación, exacerbadas por celos localistas y conflictos entre vecinos desde recién iniciada la vida independiente, promovieron el uso de prácticas comunes en las relaciones internacionales la diplomacia y la guerra. De manera que para estos estados, su primera experiencia, como si fueran actores internacionales, surgió a partir del accidentado proceso que siguió la República Federal y tuvo como motivación la necesidad sentida por cada uno de los estados de buscar un rumbo autónomo y propio. Si bien la joven República de Costa Rica había vivido experiencias que fueron desarrollando conductas de política exterior en los años anteriores a 1848, cuando se formaba parte de la República Federal de Centroamérica, la guerra contra los filibusteros fue una ocasión ineludible para la implementación de prácticas políticas y diplomáticas, esto es, de acciones de política exterior acordes con las urgentes necesidades que la ocasión demandaba. De, y que se ajustaban a la vez con los limitados recursos de una Nobel República, que disponía de muy limitadas capacidades en cuanto a poder económico, político y militar en el escenario internacional. La política internacional de la administración de Juan Rafael Mora Porras mantuvo las acciones prudentes que las circunstancias exigían y que resultaron de provecho para los intereses de la naciente República. Entre algunos de los condicionantes que conformaban el escenario internacional de la época, podemos mencionar los siguientes. Uno, la vida política de los nuevos estados independizados de España era en general convulsa. El proceso de asentamiento de las instituciones políticas necesarias para el funcionamiento estatal era francamente precario, lo cual se manifestaba en un ambiente de inestabilidad y conflictividad política y social recurrente. Centroamérica no era un espacio exento de tales trastornos, los cuales se agra agravaban con la condición geoestratégica que la región representaba para las potencias marítimas de entonces. La ubicación geográfica de la región determinaba que ésta fuera un objetivo ideal para la creación de vías de comunicación entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Dos. Desde el logro de su independencia de Inglaterra, los Estados Unidos se habían convertido en una sociedad pujante e impetuosa en explosivo crecimiento, motivada por una visión de sí misma que la hacía verse como una nación joven destinada a marcar el camino que dejaría atrás el viejo orden de la sociedad europea. Diversos movimientos y organizaciones sociales surgieron para impulsar esa corriente de renovación y cambio que debían impulsar los Estados Unidos casi que como una obligación moral en pro del avance de la civilización. Uno de ellos fue el llamado joven Estados Unidos Young America, el cual se asemejaba a movimientos surgidos en otras naciones del mundo con objetivos de transformación y renovación de lo que veían como sociedades tradicionales. Por ejemplo, la joven Italia en los estados de la península itálica. En el continente americano esa idea de liderazgo renovador quedaba explícito en la proclama quedó explícito en la proclamación de la así llamada doctrina Monroe en 1823 y más adelante en el movimiento impulsado por la ideología del destino manifiesto consecuencia inmediata de este empuje transformador fue un impulso de expansión territorial de la nación estadounidense hacia regiones más allá de sus fronteras 3 Prevalencia de una cultura que ubicaba la supremacía europea de raza blanca y occidental por encima de otras culturas no europeas y que veía como inevitable el dominio de las potencias de Europa y los Estados Unidos sobre las naciones y pueblos de la América Española, Asia y África. Las concepciones racistas de valoración de pueblos inferiores se extendían a sociedades y culturas más allá de los africanos o los asiáticos. La racionalidad de la supremacía de la cultura europea constituía una extensión del poder económico, político y militar alcanzado por potencias como Inglaterra, Francia, Holanda, entre otras, que para mediados del siglo XIX empezaban a reclamar bajo su soberanía o su área de interés territorios en África, Asia, Oceanía e incluso en la América Hispana, con lo que se conformó el fenómeno del imperialismo. Decimonónico y el mundo de los imperios coloniales modernos que sobrevivieron hasta muy entrado el siglo XX. Aparte de las acciones diplomáticas referidas, requeridas para enfrentar la guerra contra los filibusteros, en la política internacional implementada en las distintas administraciones del presidente Mora Porras, se pueden identificar algunas experiencias dignas de ser destacadas. Se procuró el reconocimiento y respeto de las potencias y otras naciones hacia Costa Rica, lo cual se alcanzó con éxito. En tal sentido, las gestiones llevadas a cabo por el ministro plenipotenciario de Costa Rica en Europa, don Felipe Molina y Bedoya, fueron muy fructíferas. Gestionó el reconocimiento para la República de Costa Rica del Reino de las Dos Sicilias de las repúblicas hanseáticas, del Reino de los Países Bajos, de Prusia, de España, de Francia, entre otros. Llevó a cabo gestiones para la comercialización del café con Francia. Instalado en Londres, participó activamente en negociaciones con autoridades británicas y estadounidenses en relación con temas territoriales y de eventual comunicación canalera en la costa mosquitia y la cuenca del río San Juan. Un logro importante para la diplomacia y el Estado costarricense, que se alcanzó en 1852, fue la firma de un concordato con la Santa Sede. En la América Hispana se iniciaron relaciones oficiales con Perú y con Chile. Una preocupación reiterada desde los primeros años de vida independiente fue lograr acuerdo con los Estados limítrofes para la demarcación de las líneas fronterizas. En relación con Nicaragua, Dos temas recurrentes en este litigio eran el de la incorporación del partido de Nicoya Costa Rica y el de la navegación por el río San Juan. En múltiples ocasiones se ventilaron, por lo, se ventilaron, por lo general de manera hostil, las pretensiones de cada uno de los países en este asunto. Varias fueron las situaciones en que se mantuvo, en que se estuvo al borde de un enfrentamiento armado entre los dos países. Como factor agravante en la explosiva naturaleza de esta confrontación, se suma el hecho de que la región posee un valor geoestratégico sobresaliente por sus condiciones propicias para la comunicación interoceánica, lo cual hace que por siglos las grandes potencias marítimas han hecho sentir sus intereses en la región. Tambores de guerra se anunciaron en el mes de abril de 1854 ante el fracaso de una nueva ronda de negociaciones entre representantes de los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica sobre temas limítrofes. La pólvora no explotó, pero aquel incidente tuvo consecuencias positivas inesperadas para Costa Rica a favor de la crisis que se viviría unos meses más tarde con la invasión filibustera. En la preparación para la defensa del territorio nacional, el gobierno aceleró el proceso de modernización del ejército y tomó acciones para reforzar la capacidad defensiva en el departamento de Guanacaste. Restableció la comandancia general en el departamento bajo el mando del general José Joaquín Mora. Cambió el nombre de la región por el de departamento de Morasia, entre otras acciones. En el mes de octubre de 1857, Sobrevino un nuevo incidente explosivo. Nicaragua declaró la guerra a Costa Rica. La sangre no llegó al río. Una rápida acción diplomática calmó los ánimos, se reabrieron conversaciones entre los dos gobiernos y finalmente se llegó a la firma del Tratado Caña Jerez en abril de 1858, el cual dirimió por el momento la cuestión limítrofe entre los dos países. Con la República de Nueva Granada, hoy Colombia, existía desde los años de la República Federal de Centroamérica una marcada diferencia en cuanto a la, de, en cuanto a la demarcación del límite entre Costa Rica y aquella nación. Situación que se agravó en 1836, cuando fuerzas neogranadinas ocuparon las regiones del Boca, de Bocas del Toro en el Caribe y los cocales de Burica en el sudeste, los cual, las cuales Costa Rica consideraba como parte de su territorio. En el año 1856, una misión diplomática de Nueva Granada visitó Costa Rica con el propósito de arreglar la cuestión limítrofe. Se encuentra en San José, en medio de la guerra que se libra contra los filibusteros y la peste del cólera, con lo cual la misión regresó a su país después de tres meses de estancia en Costa Rica. Si bien, los aspectos militares durante la guerra contra los filibusteros fueron muy duros para Costa Rica. No menos difícil fueron las acciones que se emprendieron a nivel internacional en búsqueda de recursos y apoyo para nuestro país. En este otro frente, el diplomático, el liderazgo y buen entendimiento de la política internacional por parte del presidente Mora dieron resultados muy satisfactorios para la causa costarricense. Es cierto que el gobierno contó con diplomáticos de gran capacidad en el cumplimiento de las delicadas acciones que llevaron a cabo ante otros estados, los hermanos Luis y Felipe Molina Bedoya y el ministro de Relaciones Exteriores Joaquín Bernardo Calvo Rosales, lo cual significó un muy eficaz complemento al liderazgo ejecutado por el presidente Mora Porras. En una apretada mención de acciones diplomáticas llevadas a cabo se incluyen las gestiones hechas ante los gobiernos de las otras repúblicas centroamericanas, de las que se obtuvo, no sin dificultades, la participación de los ejércitos de Honduras, El Salvador y Guatemala en la guerra contra Walker. Otro escenario muy difícil fue el de las gestiones ante el gobierno de los Estados Unidos, el cual mantuvo una conducta ambigua respecto a las actividades filibusteras de sus nacionales. No menos complicadas fueron las gestiones hechas ante potencias europeas en particular Francia, Inglaterra y España. Las naciones hispanoamericanas representaron también otro escenario de intensa acción diplomática por parte de representantes costarricenses. El apoyo obtenido fue disparo. Resalta aquí el favor del gobierno del Perú, que concedió un empréstito al gobierno costarricense para el esfuerzo de la guerra. Relevante por lo simbólico, fue la participación de los representantes del gobierno costarricense en diversas iniciativas emprendidas por otros estados hispanoamericanos para la creación de instrumentos de cooperación internacional. Iniciativas estas en las cuales Costa Rica veía un espacio de apoyo a la amenaza contra la que estaba luchando en ese momento, además de promover un frente que contrarrestara el expansionismo territorial de la sociedad estadounidense. El país se adhirió al Tratado de Unión Hispanoamericana suscrito por las repúblicas de Chile, Perú y Ecuador en el mes de septiembre de 1856. El activismo regional de la política exterior costarricense llevó a invitar a todos los gobiernos hispanoamericanos y al gobierno imperial de Brasil a la celebración en San José. Para el mes de mayo del año 1857, de un gran Congreso General de las Américas, emulando el Congreso Anfictiónico convocado por el libertador Simón Bolívar en la ciudad de Panamá en el año 1826. La iniciativa del gobierno costarricense no tuvo respaldo por parte de la mayoría de los estados de la región. El legado internacionalista de Juan Rafael Mora Porras. En la administración del presidente Mora Porras, vemos la fundación de una práctica de política exterior para un Estado pequeño y vulnerable, basada en las gestiones diplomáticas y en el derecho internacional, por ejemplo, la propuesta de celebrar en San José un gran Congreso General de las Américas, como mecanismos para proveer por la protección externa del país práctica que vamos a ver proyectarse como principio implícito en la política exterior costarricense hasta el presente. Ilustramos esta afirmación con la referencia a dos experiencias vividas en la historia internacional de Costa Rica, en las cuales podemos advertir la huella marcada por la administración de Juan Rafael Mora Porras. Uno, los tratados de paz de 1907 y la creación de la Corte Centroamericana de Justicia. Los primeros años del siglo XX llegaron con gran intensidad y belicosidad en las relaciones internacionales del istmo centroamericano. Costa Rica se vio participando activamente en el complejo proceso de negociaciones que entonces se implementaron para obtener la paz y para crear instituciones de nivel regional que garantizaran la eliminación de los conflictos en la región centroamericana mediante los instrumentos de la cooperación y del derecho internacional público. El logro más relevante que se alcanzó en aquel proceso fue la creación de la Corte de Justicia Centroamericana en el año 1907. El licenciado Luis Anderson Morúa, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, tuvo un papel protagónico en el establecimiento de este. Tribunal Internacional. La Corte de Justicia Centroamericana constituyó un, constituyó un hecho de dimensiones notables en el marco tanto de la historia internacional de la región centroamericana como en el de las relaciones internacionales a nivel global. Lamentablemente, la memoria de esta experiencia se ha ido desvaneciendo a través de los años y hoy podemos afirmar que apenas si sí es conocida entre un reducido círculo de historiadores y expertos en derecho internacional. La Corte Centroamericana de Justicia mostró que era posible dar carácter permanente a un, a un tribunal para el arbitraje internacional, lo cual representó un paso nuevo en el derecho internacional en la primera década del siglo XX. La Corte Centroamericana rescató ideas y conceptos que el derecho internacional sugería y que apenas empezaban a implementar en Europa. Así, por ejemplo, la institución del arbitraje internacional, que entonces era concebido solo como un mecanismo ad hoc en la resolución de conflictos, adquirió en la nueva experiencia centroamericana un carácter permanente y obligatorio. La convención para el establecimiento de la Corte fue firmada junto con ocho documentos más en la llamada Conferencia de Paz Centroamericana celebrada en Washington en 1907. Estos pactos incluían, entre otros, un tratado de paz y amistad, una convención de extradición, una convención para el establecimiento de una oficina internacional centroamericana y de un instituto pedagógico. Resultaba paradójico que en una región en la que las tensiones entre Estados eran frecuentes, se llegase a implementar el primer tribunal de este tipo que se conoce en la historia de las relaciones internacionales universales. El ambiente político en el que fue convocada la conferencia en Washington anunciaba un nuevo rompimiento de hostilidades bélicas entre El Salvador y Nicaragua y entre esta República y Honduras el cual hacía prever un inminente involucramiento, tanto político como militar, de otras naciones centroamericanas. El desencadenamiento de un nuevo conflicto bélico en la zona implicaba también la participación probablemente armada de los Estados Unidos y de México, naciones que habían empezado a jugar un papel de actores directos en las relaciones internacionales de la región. La Corte definió desde su creación su misión pacifista y la negación del uso de la fuerza. Se definió, de hecho, como una institución de filiación genuinamente centroamericana. Al conceder los estados del istmo a este alto tribunal la misión de aplicar el derecho para resolver los conflictos, se estaba logrando, en forma tangencial, dejar sin efecto la cesión del derecho que, en los así llamados pactos del Marblehead, y Amapala de 1906, habían concedido a algunos estados centroamericanos a los presidentes de los Estados Unidos y de México para actuar como árbitros, árbitros obligados en las desavenencias regionales. Es notable la transformación que se fue produciendo en las negociaciones diplomáticas de la Conferencia de Washington, cuando la iniciativa para la pacificación de Centroamérica se fue trasladando de los gobiernos de Estados Unidos y México, que promovieron la convocatoria, a los representantes de los gobiernos centroamericanos, quienes acabaron definiendo las instituciones que resolverían los conflictos en la región. El tribunal tuvo una existencia de 10 años, durante los cuales se logró mantener la paz en la región. Dejó de existir en el año 1917, cuando los Estados miembros decidieron no renovar su mandato. Este fue el acto formal que puso término a la institución. La causa real que motivó la decisión de los estados fue promovida por la negativa del gobierno de Nicaragua, cuyo territorio era ocupado en esos momentos por fuerzas militares estadounidenses, a acatar un fallo del tribunal, el cual sancionaba dicho país por un tratado que éste había suscrito con el gobierno de los Estados Unidos, tratado Brian Chamorro. Mediante este acuerdo, Nicaragua concedía a los Estados Unidos el derecho de construir un canal interoceánico en cualquier parte de su territorio, incluyendo el curso del río San Juan. Le concedía también el derecho de arriendo para una base naval en la costa nicaragüense sobre el Golfo de Fonseca. A cambio, Nicaragua recibió un pago de 3 millones de dólares. Los gobiernos de Honduras, El Salvador y Costa Rica consideraron afectados sus derechos territoriales por los términos contraídos en el mencionado tratado. Los dos primeros compartían con Nicaragua derechos de aguas territoriales en el Golfo de Fonseca. Costa Rica poseía derechos de libre navegación en el río San Juan. La contribución de los Estados Unidos al fracaso de la Corte resultó paradójica por varias razones. Por una parte, fue esa la nación fuera del istmo que más contribuyó a la creación del Tribunal Centroamericano en 1907. Pero por otra, fue durante la administración de Woodrow Wilson, quien retóricamente basó su política en el exterior, en el apego a principios morales y de impulso al derecho internacional, cuando la Corte Centroamericana dejó de existir como consecuencia de una acción que afirmaba el interés hegemónico de los Estados Unidos en la región frente a los derechos territoriales de los estados centroamericanos. Este nuevo experimento en la cooperación intrarregional en Centroamérica constituyó un paso trascendental dentro del desarrollo de las relaciones internacionales y del derecho internacional, tanto público como privado. Con él se intentó llevar a cabo en Centroamérica una práctica internacional que apenas sí se vislumbraba como posible en las discusiones que, estaba, que entonces se estaban llevando a cabo en las conferencias de la paz en La Haya, por los mismos años en que se creaba la Corte de Justicia Centroamericana. La institución tuvo dentro de su organización y atribuciones virtudes y desventajas que marcaron su trayectoria. Exhibió juri, figuras jurídicas novedosas y de un alcance prácticamente imposible en una región en donde la fuerza del poder Primaba en las relaciones entre Estados. Por ejemplo, la jurisdicción de la Corte era sumamente amplia. Se podían conocer casos que se refirieran al honor nacional, a la independencia, a los intereses vitales, e incluso los individuos, en su carácter subjetivo, podían someter casos ante el Tribunal Centroamericano. De igual manera, la Corte poseía jurisdicción obligatoria lo cual le permitía conocer de casos en los cuales alguno de los estados objetaba la competencia del tribunal. Este atributo no lo posee aún en nuestros días la Corte Internacional de Justicia de la Haya, salvo en casos excepcionales. La potestad de los individuos de presentar querellas contra un estado es un derecho que, después del cierre de la Corte de Justicia Centroamericana, dejó de existir en cualquier otro tribunal internacional hasta el establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 1979. En los 10 años de existencia del Tribunal Centroamericano fueron muchos casos presentados por individuos contra Estados de la región. Pese a estas características, la institución tuvo otras limitaciones, siendo quizá la más notable el hecho de que los fallos no eran obligatorios para el demandado y el tribunal no dispuso de mecanismos compulsivos para hacer cumplir sus sentencias, salvo el recurso a la fuerza moral internacional. Esto hizo que la efectividad de la acción jurídica quedara sujeta finalmente a la voluntad de los Estados. A pesar de sus defectos, producto de la inmadurez del derecho internacional, la Corte de Justicia Centroamericana fue el esfuerzo más sólido en la cooperación intercentroamericana para la resolución de conflictos. Al dejar de existir la Corte de Justicia Centroamericana, el Estado costarricense asumió la custodia de los archivos de la institución, tarea que ha sido ejecutada por el Archivo Nacional con gran celo y responsabilidad, lo cual quedó demostrado con el reconocimiento hecho por la UNESCO. De incluir el acervo documental de aquella institución dentro del Registro Universal de Memoria del Mundo. Segundo caso, la abolición del ejército y el sistema de seguridad externa. En una emotiva ceremonia celebrada el día primero de diciembre de 1948, a la cual concurrieron estudiantes, miembros del cuerpo diplomático y personalidades nacionales, el jefe de la Junta que presidía el gobierno de Costa Rica, José Figueres Ferrer, derribó con varios golpes de mazo de parte, de, parte de uno de los parapetos que defendían el cuartel bellavista. Sellaba con ese acto la eliminación de la institución militar en el Estado costarricense. La nueva constitución política que se aprobó en noviembre de 1949 incluyó en su artículo 12 la proscripción del ejército como institución permanente. El acto de abolición del ejército en Costa Rica confirmó en la práctica el bajo perfil que el estamento militar venía desempeñando dentro del sistema político desde la caída de la dictadura de Federico Tinoco en el año 1919. La decisión de la Junta de Gobierno dio así fuerza institucional al régimen de civilidad en la vida política costarricense. En el ámbito internacional, la abolición del ejército marcó una nueva experiencia para la diplomacia nacional. A partir de aquel acto, la seguridad externa del país quedaba depositada en la solidaridad y apoyo que otras naciones darían a Costa Rica en caso de un conflicto. Esa solidaridad encontraba además su marco legal en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que había entrado en vigencia justamente unos pocos días antes de aquel primero de diciembre de 1948. El otro pilar y que se basó la seguridad externa para el país lo fue la credibilidad que el mundo adquiría respecto a la voluntad pacifista de la nación costarricense. La estabilidad política que el país logró después de 1948 sirvió de argumento ejemplificante que confirmaba ante la comunidad internacional la conducta pacífica de un país sin ejército. Así, la democracia costarricense se convirtió en una carta de presentación de nuestra política exterior. La decisión de abolir el ejército fue una decisión muy arriesgada y visionaria tomada por el gobierno de facto el primero de diciembre de 1948, justo en el momento en que se anunciaba una inminente invasión al territorio costarricense por parte de fuerzas armadas. Contrarrevolucionarias que habían sido derrotadas unos meses atrás en la corta guerra civil que se peleó en Costa Rica y que recibían el apoyo logístico del gobierno y la Guardia Nacional de Nicaragua. Entre otros factores motivadores, se trató de un acto de confianza en los instrumentos internacionales de cooperación para la seguridad colectiva. En el mes de agosto de 1948, había sido aprobado por la Organización de Estados Americanos, OEA, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR o Pacto de Río, el cual quedó abierto a que los estados de, del continente se adhirieran a él. El día 4 de diciembre de 1948, Costa Rica ratificó el tratado, con lo cual se completó el número mínimo de adhesiones requeridas para su entrada en vigencia. El 8 de diciembre de ese mismo año, el territorio costarricense fue invadido por las fuerzas contrarrevolucionarias que pretendían derrocar al gobierno presidido por José Figueres. La Junta de Gobierno de Costa Rica solicitó de inmediato a la OEA la aplicación del nuevo Tratado de Asistencia Recíproca. La Organización Interamericana comprobó la agresión del gobierno de Nicaragua y obligó a dicho gobierno a abstenerse de cometer actos hostiles contra Costa Rica. Unos años más tarde, en 1955, se presentó una situación muy similar a la ocurrida en diciembre de 1948. Fuerzas políticas derrotadas en la Guerra Civil del 48, asiladas en Nicaragua, organizaron un nuevo intento de derrocar al gobierno constitucional presidido por Figueres, para lo cual contaron nuevamente con el apoyo del gobernante de Nicaragua, Anastasio Somoza. La invasión al territorio costarricense ocurrió. Costa Rica acudió nuevamente a la OEA y esta organización determinó la agresión nicaragüense y obligó a dicho gobierno a detener su agresión. La abolición del ejército produjo un efecto político-institucional, de hecho, en la política exterior costarricense y particularmente en los principios en que se asienta la protección de la seguridad externa. Para Costa Rica se generaron nuevos principios basados en la vocación pacifista de la nación, en la estabilidad de la vida política, en una diplomacia activa y en el acatamiento al derecho internacional. Transcurridos casi 74 años desde que el ejército fue proscrito, el territorio y la soberanía nacional se ha visto amenazada numerosas veces. Mencionamos dos en los primeros años de la experiencia, pero aún en años recientes han ocurrido situaciones críticas que han puesto a prueba el sistema costarricense de seguridad externa y se ha comprobado que el sistema sigue funcionando de manera eficaz. La abolición del ejército nos enseñó que para un país pequeño de muy escasos recursos y limitada influencia en la política internacional, no es necesario disponer de una institución militar para protegerse de amenazas externas. Es esta una enseñanza que dimos al mundo, pero fundamentalmente una lección decisiva que aprendimos los costarricenses para consolidar nuestra institucionalidad política. A modo de conclusión, la política internacional seguida por el presidente Mora Porras se enmarcó dentro de los procesos fundacionales de la política exterior del naciente Estado de Costa Rica. Su rasgo más distintivo y que se ha mostrado en la experiencia internacional de Costa Rica hasta el presente, ha sido la de implementar prácticas que han permitido a una nación pequeña, con muy limitados recursos de poder económico y político, sobrevivir en un ambiente internacional competitivo y regido por las fuerzas del poder. Al enfrentar una amenaza armada directa contra el territorio y la soberanía nacional, la Administración Mora Porras implementó una práctica diplomática imaginativa, dinámica y tenaz, que mostró que la política exterior se constituye en un recurso muy útil para un Estado de limitados recursos. Es este uno de los primeros valores que podemos identificar como legado internacionalista de Juan Rafael Mora Porres. A él sumamos la promoción de alianzas con otros Estados en lo que, en el lenguaje de las relaciones internacionales, hoy se denomina cooperación internacional. Práctica esta que se implementó en relación con las naciones del resto de Centroamérica y con otras naciones de América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Manuel Araya. Ha sido una conferencia. Excelente, que hemos aprendido mucho, pero le dejo a Doña Matilde, que es la presentadora. Bien, muchas gracias, don Manuel. Realmente ha sido este un tema muy importante y eh, uno de los aspectos más interesantes de esta conferencia de don Manuel ha sido no solo conocer las acciones del gobierno de Mora. Durante la década que ejerció el poder y en los años críticos de la Guerra Nacional, sino también esta última parte en que don Manuel se ha referido al legado internacionalista de la política de don Juan Rafael Mora. Antes de preguntarle a doña Laura si hay eh, alguna pregunta. Yo quisiera eh, eh, pedirle a don Manuel, él cuando habló de la, de la crisis por la defensa de la soberanía nacional ante la amenaza filibustera, nos dice don Manuel que eh, a nivel internacional la, la búsqueda de recursos y apoyo para el país en, en el otro frente, en el diplomático, eh, fue eh, sumamente in, eh, importante para el país y de gran valor el liderazgo de Mora en ese campo. Yo creo que eh, es uno de los aspectos que tal vez menos se destacan cuando se habla de la campaña nacional, es decir, el apoyo diplomático que el gobierno de Mora pudo lograr para eh, la defensa de nuestra soberanía, tal vez sería interesante que don Manuel nos profundizara un poquito más en ese tema tan interesante. Bueno. Eh, una afirmación que este, hago con frecuencia, resultado de una, de una conclusión, eh, es el que en el estudio de la lucha contra los filibusteros, por llamarla de alguna manera este, muy general, ha prevalecido... Eh, han prevalecido los estudios sobre los aspectos militares de la campaña. Es decir, eh, en términos generales, eh, digamos, en la eh, historia, eh, a ver, en, en la enseñanza, en la enseñanza cívica de la historia, que podría tomarlo yo como un referente. La historia que se enseña eh, para escuelas, colegios, eh, o sea, para el público en general. Cuando se habla de la campaña nacional, se piensa fundamentalmente en las acciones bélicas. Probablemente también hay un tema ahí muy presente, igualmente por lo eh, impactante que fue la epidemia del cólera. Pero en términos de las acciones emprendidas por el gobierno, pues se habla de las batallas y es un hecho de que las fechas que celebramos son las fechas correspondientes a las batallas. Bueno, esto, de todas maneras, es una, un hecho que eh, eh, para los estudiosos de la historia de las relaciones internacionales siempre eh, eh, se enfrenta o la deformación que constituye, curiosamente, el atractivo. Eh, diría casi que morboso por la guerra y no por los esfuerzos eh, eh, de resolución de los conflictos sin utilizar la Fuerza Armada, en este caso, eh, para lo que estamos hablando de, de, la, de la diplomacia. Eh, y esto ha hecho entonces que lo, la historiografía producida sobre la campaña nacional en términos de la historia diplomática, de la historia de las relaciones internacionales, es sumamente escasa. Eh, y apenas podría decir que en las últimas décadas han aparecido algunos pocos estudios que van eh, aportando eh, nueva información. Y nueva información, si se quiere, sin eh, alcanzar a eh, eh, proporcionar eh, eh, documentos de mayor de mayor profundidad. Eh, de manera que este, esta ha sido una, una, una consideración siempre muy, muy, muy importante a la hora de cuando estudiamos eh, la lucha contra, contra los filibusteros. Eh, Se trató, este frente diplomático o este frente internacionalista fue un frente sumamente complejo que requirió de muchísimos esfuerzos, esfuerzos en el que participaron diversos funcionarios del entonces cuerpo diplomático, o por lo menos eh, eh, funcionarios políticos que se incorporan al, al cuerpo diplomático y que este, van a llevar a cabo negociaciones y negociaciones eh, arduas. Eh, en general, decíamos, en general se ha tenido como... Muy arduas las negociaciones que, lleva a cabo, eh, que llevan a cabo los hermanos Molina en Washington, en Londres, eh, en Madrid, eh, pero igualmente arduas fueron las negociaciones de los representantes diplomáticos costarricenses, Nazario Toledo, en, ante los gobiernos de Guatemala, ante el gobierno del Salvador, a quienes se les estaba... A quienes se les estaba eh, presentando la amenaza directa que para estos Estados centroamericanos también estaba, estaba ahí involucrado. Muy difícil también hacia otros Estados hispanoamericanos y eso fue es realmente algo muy interesante. Hay una iniciativa del gobierno costarricense presentada directamente al eh, gobierno imperial de Brasil y sin embargo el gobierno imperial de Brasil entonces un emperador no se trata de un gobierno eh, liberal democrático, se trata de una monarquía, la monarquía que se traslada de Portugal a Brasil y convierte a Brasil en nación independiente, pero en, una, en un reino monárquico, eh, con la visión de todas maneras de una, de una monarquía, eh, de que eh, para Brasil no tenía mayor sentido. Eh, llegar a una eventual confrontación o abrir un espacio de confrontación con los Estados Unidos cuando los Estados Unidos con quienes estaba confrontando o podía confrontarse sus nacionales eran contra esos pequeños estados del Caribe eh, y en, en la documentación la documentación que existe sobre esto se puede adivinar casi que una, eh, una connotación racista eh, muy propia de la época. No hay que sorprenderse hoy eh, 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 que, que ello, eso, ello, eso haya sido así. Es parte de la cultura eh, de las relaciones internacionales en aquel momento. Es por esto que este, enfatizamos que este frente diplomático eh, fue tan relevante, tan dinámico, tan activo y tan. Eh, confrontativo como lo fue el frente militar. Muchas gracias, don Manuel. Eh, no sé si doña Laura tiene algunas preguntas que haya entrado en el Facebook. Doña Laura, eh, ¿no se está oyendo? Disculpen, en el Facebook de la Academia no hay preguntas. En el Facebook de la Biblioteca Nacional hay una pregunta de don Keylor Sánchez, Sancho, perdón, que dice que con cuáles países tenía relaciones Costa Rica. Esto lo hizo iniciando la conferencia, entonces no sé si don Manuel quiere ahondar o. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Este, bueno, en ese momento, eh, tener como parámetro lo siguiente: eh, 1800, tomando como punto de partida 1848, en que eh, Costa Rica se constituye como eh, república, como república eh, independiente. Digamos, deja, bueno, en realidad difícil es decir. Dejó de ser un estado de la República Federal Centroamericana porque en realidad dejó de ser un estado de la República Federal Centroamericana ya desde 1838. Para 1848 se eh, establece, la, la, se funda la República de Costa Rica. Eh, vale la pena con esto señalar que el próximo año estará celebrándose el 175 aniversario de la Fundación de la República de Costa Rica. Pero eso va aparte. Entonces, a partir de 1848, eh, relaciones formales eh, eh, se siguen manteniendo con los otros estados de Centroamérica, las nuevas repúblicas que van apareciendo en Centroamérica. Es en la administración ahora en donde se inician. Las relaciones formales, cuando digo formales, a nivel de eh, eh, intercambio de representantes diplomáticos, <coughs> perdón, obviamente, primero con las grandes potencias, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Y así se van eh, generando eh, eh, relaciones formales, por lo menos de este, eh, firma de tratados de amistad, eh, intercambio comercial, etcétera, etcétera, con otras naciones. En el, en el caso europeo, lo mencioné, eh, la República de las Dos Sicilias, hay que recordar que para mediados del siglo XIX, Sicilia era un mosaico de, este, de reinos, que no será sino hasta 1870 que se unifiquen en... Eh, la conformación de, de, eh, la, del reino de Italia, eh, lo que se llamaban las repúblicas hanseáticas, repúblicas alrededor del mar Báltico, entre las cuales no podemos decir que se trata de, eh, de, de Alemania. Eventualmente, la mayor parte de esas repúblicas van a formar parte de, de Alemania cuando ésta se constituya en en un ente eh, eh, en un ente unido unitario a partir de eh, 1870 también. Eh, distintos eh, reinos eh, Dinamar de, de lo que eventualmente sería o sería Dinamarca, Hanover, eh, en fin, distintos otros eh, eh, Prusia, etcétera. De, eh, que constituyen estas repúblicas hanseáticas. Es decir, de las entonces representaciones eh, eh, estatales, monárquicas existentes en Europa. En el continente americano eh, se gestiona el reconocimiento, más, más que el reconocimiento, sino más bien el intercambio diplomático eh, que se inicia con algunas eh, naciones de Sudamérica, especialmente con aquellas naciones que van eh, eh, quedando o van apareciendo, por llamarlo de esta manera, a lo largo de la ruta marítima tan importante que se va abriendo para la exportación de café. Ecuador, Perú eh, y Chile. Digo, no porque se exporte café a sus países, que sí se exporta en algunos casos, pero que se constituye en, el, en los puertos de tránsito hacia, eh, hacia Europa. De manera que estos eh, son, digamos, esos primeros pasos de eh, eh, creación de las relaciones formales. Eh, o, o de las relaciones diplomáticas a nivel formal a nivel de, de, de estados entre Costa Rica y otros países. Bien, eh, veo que don Vladimir de la Cruz quiere intervenir. Vamos a, a darle la oportunidad a nuestro colega. Primero, decir que la intervención de Manuel fue excelente sobre todo proyectada, como lo hizo él, en, desde el punto de vista del impacto internacional. Nada más unos datillos, no porque Manuel no los maneje, sino porque no, se le olvidaron, nada más. Lo de las repúblicas o ciudades asiáticas fueron Hamburgo y Bremen, que fueron las relaciones que se establecieron con Inglaterra se había establecido un tratado de amistad igual que con los Estados Unidos y con Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua. También se impulsó el tratado con Chile y se observó de manera muy 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 cercana lo que se llamó la reunión de Chinandega en la cual Honduras, Salvador y Nicaragua querían o pretendían reunificarse de nuevo como un todo político. También estableció el tratado de libre navegación con Estados Unidos el 10 de julio de 1851. Y en 1852 se fortaleció un tratado de amistad, comercio y navegación con Perú y un tratado de amistad, comercio y navegación con la República de los Países Bajos. Y se firmó el Concordato de la Santa Sede. Y también una cosa muy importante fue el reconocimiento diplomático de España. Porque España había tardado mucho en reconocer los países que habían dejado de ser sus colonias. Y el tratado que se firma es verdaderamente interesante porque reconoce la independencia, por supuesto. Y, y en ese sentido, eso es parte, digamos, de, de, de ese tipo de inicio de las relaciones internacionales que se empiezan en ese momento y que son muy importantes. Ya como, como vida independiente nuestra en el campo de las relaciones exteriores, porque. Bien decía Manuel que durante la República Federal era la República Federal la que llevaba la representación de todas las, de todas las provincias o de todos los estados que formaban parte de la República. Nada más. Muchas gracias, Vladimir. ¿Alguna otra pregunta, doña Laura, que hayan hecho algún participante? Doña Laura. Eh, no, estoy revisando y no, no hay más preguntas. Ah, bueno, aquí hay una. Sí, disculpe, acaba de entrar una. Dice, mi pregunta es, ¿cómo fue la relación del gobierno de Mora Porras con Prusia? No. No sé si don Manuel... Quiero Mira, referirse sí. a algo tan específico. No, 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 con mucho gusto, sí, pero veo que este, Vladimir levanta la mano. No, nada, ah. más es, que, es que hay una pregunta en el chat ahí que preguntan cuándo fue que se perdió territorio boca del toro. Eso fue en 1841, en época de, de Braulio Carrillo. Mm -hmm. el, el gobierno de Costa Rica no tenía capacidad militar para hacerlo, para defenderlo, pero tampoco el ejército federal ni la República sí. Federal tenían capacidad para enfrentar a Colombia. En ese sentido, en esa época, Boca del Toro pertenecía a Panamá, por supuesto, pero dentro de Colombia. Eh, Vladimir, 1836. Eh, perdón, 38. Por 1836. 36, porque todavía formábamos parte de la federación y eh, tenía que ser la federación la que asumiera el reclamo diplomático. Así fue, fue muy. Efectivamente, sí bien este, nada más como apuntarlo como un hecho digamos en, en dentro de esta temática eh, podemos considerar que ese vino a sumarse a uno de los tantos argumentos de desencanto de los costarricenses de entonces respecto a la República Federal Centroamericana sin duda tantos eh, fallos eh, o fallonazos más bien en los cuales eh, en una larga lista eh, los costarricenses eh, que asumieron su participación en la República Federal eh, eh, con entusiasmo muy pronto fueron perdiendo ese impulso inicial y llegaron a sentir que realmente eh, se trataba de una entidad que para nada protegía los intereses de, de, del Estado costarricense. Bien, eh, creo que eh, ya hemos agotado el tiempo que se nos ha destinado. Quiero nuevamente agradecer a doña Laura y a la Biblioteca Nacional por su colaboración, especialmente a Jocelyn Córdoba por todo el apoyo técnico en esta charla a Daniel Bonilla, la Academia Morista, y eh, no quiero dejar de mencionar el importante tema que tendrá la conferencia del día de mañana, igual por este medio y a las 4 de la tarde, la conferencia de doña Adriana Prado Castro, que se titula Presidencias de Mora rasgos artísticos y culturales. De tal manera que a todas las personas que nos están siguiendo en este momento o a las que posteriormente vean este video, eh, los invito a que nos eh, acompañen mañana en esta interesante charla de doña Adriana Prado. Muchas gracias, doña Laura, y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Y, por supuesto, muchas gracias a don Vladimir de la Cruz por sus intervenciones tan acertadas. Y, desde luego, muchas gracias a don Manuel Araya por este tema tan importante que nos ha presentado y del que sabemos este tiene un profundo conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.